Y para iniciar esta sesión, justo me voy a permitir presentar a las personas que van a estar acompañándonos el día de hoy. Primero nos acompaña dos representantes del Colegio Americano Anáhuac, que son Jaime Miloslavich y Tania Monsiváis. Nos acompaña también el maestro Gualberto Flores del Highlands International School de El Salvador, que le agradecemos mucho que esté presente también El Salvador por acá. Y finalmente nos acompaña el buen Eric Juárez, que seguramente algunos de ustedes también conocerán, que es el encargado de esta página que se llama Educación Futura en Medio de Comunicación, de divulgación sobre temas educativos. Me va a permitir rapidísimo hacer una presentación breve de la semblanza de las personas que se encuentran el día de hoy. Tania Monsiváis estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Se graduó en el 2006 como licenciada en lingüística aplicada con énfasis en la didáctica del idioma. Menciona que practica 5 años fútbol, soccer y softball en los equipos representativos de la facultad. Trabajó como maestra de español y ciencias sociales en el colegio North American School en el Obispado. Vivió en Vancouver, Canadá, por un año mientras que trabajaba en el King's George International College y después estudió School Management en el School Management of King George International Business College, Canadá Thistle Center, en donde se graduó con honores. De 2008 hasta 2016 trabajó como maestra de inglés en el colegio Cambridge de Monterrey, en donde tuvo oportunidad de desarrollar múltiples habilidades tecnológicas y de consolidación de proyectos. Ganó varios concursos en los que destaca el desarrollo de proyectos de lectura para los 3 niveles de educación básica, el cual fue aplicado satisfactoriamente en los 2 campuses que había al momento. También nos acompaña aquí Jaime Miloslavich, quien es ingeniero industrial y de sistemas egresado del ITESM, con maestría de la EGADE, en administración de negocios con especialidad en mercadotecnia, además de un programa de alta calidad de empresas en el IPADE. Cuenta con amplia experiencia profesional en el ramo de la educación, telecomunicaciones, automotriz, informática y mercadotecnia, y ha participado en concursos y seminarios de alta dirección, planeación estratégica, liderazgo, inteligencia emocional, entre otros. Desde 2008 se desempeñó como director general del Colegio Americano Anáhuac, innovando la propuesta educativa, destacando siempre el objetivo de la misión y visión que por 35 años ha caracterizado al instituto. Entonces, si se dan cuenta, el perfil tanto de Jaime como de Tania son personas que vienen justo de colegios que han tenido algunas experiencias que nos van a estar compartiendo. Y en esta misma tónica también tenemos con nosotros a Gualberto Flores, que me va a permitir hablar acerca de su semblanza, que se graduó de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, con una licenciatura en filosofía. Obtuvo la maestría en educación enfocada o focalizada en enseñanza por competencias de la Universidad Anáhuac México Norte y actualmente se encuentra en el segundo año de su doctorado en la Universidad Don Bosco en El Salvador. Él es coordinador de tecnología educativa en el Highlands International School en El Salvador, perteneciente a la red de colegios Semper Altius, que veo que también hay algunos de estos colegios que están conectados. Y además de esto, es profesor de maestría, justo en temas de currículum, en la Universidad Don Bosco. Gualberto es un Google Level 2 Teacher, ¿no? O sea, tiene nivel 2 como Google Teacher. Y tiene también un Microsoft Certified Innovative Educator durante varios años. Es también un Apple Professional Learning Provider desde 2019 y es un Nearpod Certified Educator desde 2020. Pues tiene todas las acreditaciones que ustedes imaginen de este tipo de recursos. Él, bueno, además de ser un académico, ¿no? También, ahí les comento, es un muy buen amigo, entonces le agradezco de verdad el tiempo porque estés por acá, o Alberto, dedicarnos Sea en Luis. este día. Y finalmente, el buen Eric Juárez, quien es periodista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en temas educativos, es director editorial de la revista Educación Futura, locutor de La Otra Educación por el 97.3 FM, coordinador del Laboratorio de Periodismo y Política Educativa de la Universidad Iberoamericana, periodista de investigación de la revista Red del Ex Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
editor digital de la revista latinoamericana de estudios educativos, la RLE, de la Universidad Iberoamericana, coordinador de comunicación del campo estratégico de acción en modelos y políticas educativas de la Universidad Iberoamericana, periodista investigador de la revista Avance y Perspectiva del Sinvestaf, articulista del diario La Jornada. Entonces, nos parece que justo este primer panel que vamos a hacer, comentarles que es una primera ronda que vamos a estar trabajando en estos webinars quincenales con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Este es un primer acercamiento a este tema de los modelos híbridos que nos parece que va a ser de gran valía. Y bueno, para esto justo tenemos dos perspectivas, dos escuelas que ya han empezado con este proceso. Y también tenemos una mirada más amplia con el apoyo también de Eric Juárez, que nos va a hablar acerca de las implicaciones y las dificultades que se han enfrentado en este momento el sistema educativo nacional. Nuevamente, agradecerles a todos su presencia y también les agradeceré, por favor, si hay alguna escuela que ya esté en un proceso de hibridaje actualmente o que esté ya regresando, les agradeceremos muchísimo si nos pueden compartir por el chat o a través de las preguntas, si lo quieren hacer privado, sus datos junto con su correo electrónico de contacto. Nos encantaría conocer las experiencias que ya han tenido y les agradeceremos que nos puedan proporcionar este dato de contacto. Bien, pues el día de hoy la sesión va a estar dividida básicamente en tres grandes momentos. Uno primero, donde Tania y Jaime van a estar platicando acerca de su experiencia y lo que han vivido durante este tiempo. Posteriormente, Gualberto nos presentará lo que ha vivido desde el Highlands International School de El Salvador. Y finalmente, Eric hablará desde su experiencia como periodista lo que ha estado viendo en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, de las implicaciones del regreso a clases. Pues, Jaime, Tania, muchísimas gracias por el tiempo. Adelante. Sí, muchas gracias, Luis. Es un placer estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Independientemente de que los sistemas de educación virtuales ya tienen tiempo, es indudable que la pandemia del COVID-19 fue un parteaguas en la forma en que estábamos acostumbrados a llevar nuestras vidas. Y en el ámbito de educación, pues no fue la excepción, ¿no? El pasar de un modelo presencial a uno virtual prácticamente de la noche a la mañana para muchos colegios provocó que muchos de ellos, por no estar preparados académica, tecnológicamente hablando sobre todo, y culturalmente hablando, tuvieran que cerrar sus operaciones. Entonces, se estima que fue alrededor de 20,000 colegios los que se vieron involucrados en esta situación. ¿Sí? La pandemia nos vino a enseñar muchas cosas, principalmente a valorar más la salud, la familia, el trabajo, pero sobre todo entender que la educación ya se volvió un tema más dinámico, más cambiante, ¿sí? La educación hoy en día se ha vuelto más exigente tanto por parte de los alumnos por sus características generacionales como por parte de los padres de familia. Entonces, nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias y tenemos que ser más resilientes y estarnos reinventando constantemente. Para muchos colegios fue más sencillo adaptarse a las nuevas circunstancias que para otros. Y esto tuvo mucho que ver con lo que comentaba de que también estaban preparados en el ámbito académico, en cuanto a su cultura organizacional, pero sobre todo en el ámbito tecnológico. Parte de nuestra visión como institución académica siempre ha sido estar a la vanguardia tecnológica. Y por ello, desde el 2017 más o menos, empezamos a buscar sistemas tecnopedagógicos que se acoplaran a nuestro modelo académico y a nuestro plan curricular. Siendo Notion el sistema que escogimos en aquel entonces, por esta razón, para nosotros resultó ser un poco más sencillo la transición de pasar de un esquema presencial a uno virtual, ¿sí? Allá en el 2019, con todo este tema de la pandemia. Sin embargo, hubo varios retos que comentará más adelante Tania Monsiváis en su presentación. Nuestro propósito de existir es formar en competencias con un alto nivel académico bilingüe, cultura global y sentido humano. Al final nosotros y yo creo que muchos colegios aquí lo que pretendemos es formar seres humanos comprometidos con sus comunidades, con su sociedad, que tengan una visión global, que sean responsables, que sepan trabajar en equipo, que tengan iniciativa, creatividad, ¿sí? Que tengan un pensamiento crítico para la resolución de problemas,
Pero pues todo esto no es una tarea sencilla si hablamos de llevarlo a la práctica a través de modelos de educación virtuales o híbridos. ¿Sí? Para lo anterior es muy importante destacar lo siguiente. Primeramente, sentimos que hay que procurar más el autoaprendizaje y el autoconocimiento de nuestros alumnos, sin limitar su potencial de cada uno en lo individual a través de una educación diferenciada. Segundo, hay que entender que el rol del docente ya cambió, ¿sí? El rol del docente tiene que ser más un facilitador, un coach, y hay que empezar a romper los esquemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje para que realmente un modelo de educación virtual o híbrido tenga éxito. Tercero, se tiene que forzosamente involucrar a los padres de familia en este proceso de la enseñanza, y más tratándose de un modelo virtual, ¿sí? El éxito de muchos modelos académicos de países desarrollados precisamente estriba en esto, en que los padres de familia se involucran desde temprana edad en la formación de sus hijos. Entonces hay que romper también este paradigma de en nuestro país, de que el padre de familia no se quiere involucrar en esta formación desde temprana edad. Y finalmente, se debe permear una cultura organizacional orientada al empoderamiento para la toma de decisiones y formar equipos de trabajo flexibles al cambio y adaptables a las circunstancias variadas y diferentes, porque pueden ser tanto circunstancias positivas como negativas, ¿sí? Y tenemos que tener esa flexibilidad para adaptarnos y para que las cosas salgan. Para ello, pues habrá que proveerles de las herramientas necesarias, ¿no? Todo esto lo va a venir a complementar ahorita Tania Monsiváis. Tania ya tiene tiempo aquí con nosotros y ella ha vivido en carne propia esta experiencia de la transición, que no ha sido nada fácil, inclusive cuando uno tiene las herramientas necesarias tecnológicamente hablando, siempre hay ciertos retos que se tienen que considerar para que funcione exitosamente un modelo de educación híbrido o virtual, ¿no? Entonces, aquí las dejo con ella, ¿sí? Para que platique estas vivencias que hemos tenido y más adelante regresaré yo a contestar algunas preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, quisiera compartir una presentación. Host, ¿me das permiso de compartir? Ya está. Ok. ¿Sí pueden verlo? Sí. Ok, excelente. Bueno, pues buenas tardes otra vez y muchas gracias por la invitación. Estamos encantados de colaborar positiva y productivamente en este proyecto de regreso a clases en el que todos hemos estado inmersos, ¿verdad? Y nuestras últimas juntas, yo creo, en todos los colegios han sido respecto a cómo vamos a regresar, qué pasos tomar, qué estrategias ver. Entonces, pues no somos los únicos y que quisiéramos compartir con ustedes nuestras experiencias, ¿verdad? Como colegio, los aprendizajes y cómo hemos llevado a cabo nuestra labor en medio de este panorama que ha sido complicado para todos, pero muy enriquecedor. Y bueno, primero que nada, y tomando como punto de partida, como mencionaba el ingeniero Jaime, que hemos trabajado todo el ciclo escolar 2020-2021, lo hemos trabajado de forma remota, ¿verdad? Y estuvimos listos en gran parte al ecosistema tecnopedagógico que se eligió desde 2017, que se llama Notion. Y bueno, con base en estas experiencias, ahora en este regreso paulatino, se nos han presentado tres escenarios. Primero que nada, pues el modelo híbrido, que también es llamado Blended Learning, es una forma de enseñanza que combina las herramientas y los recursos didácticos de la forma presencial, de la modalidad presencial y de la modalidad a distancia. Y el objetivo de este, pues, es la experiencia del estudiante, ¿verdad? Sin dejar atrás su proceso de aprendizaje. Y bueno, aquí en el primer panorama,
nos muestra un grupo en donde algunos alumnos están en casa y otros en el colegio, y hay un solo maestro trabajando con ambos al mismo tiempo. Ese es el primer panorama que tenemos ahorita. El segundo, pues nos propone que existan dos maestros trabajando con los alumnos de esta forma. Un maestro puede enfocarse en la explicación y la continuidad de la clase, y otro maestro puede dar un seguimiento constante y efectivo a los alumnos, ya sea presencial o virtualmente. Yo creo que este es el más adecuado, pero también tenemos que tomar en cuenta que se requieren dos maestros, y esto pues puede llegar a ser complicado en algunas instituciones. Entonces, nos lleva a un tercer escenario, donde los alumnos que tienen la posibilidad de asistir al colegio trabajan con un maestro de forma presencial, mientras que los que están en línea trabajan con otro maestro de forma remota. Y ya al terminar su clase, los maestros rotan, ¿verdad?, a la siguiente clase. En este escenario, todos los maestros asisten al colegio, pero hay un espacio para que algunos trabajen virtualmente, mientras que otros dan sus clases presenciales y luego tengan oportunidad de rotar. Es decir, si tenemos dos grupos, un maestro de inglés y uno de español, la mitad del día el maestro de inglés está con el grupo A y la segunda mitad del día con el grupo B, y así sucesivamente. Y bueno, como mencionamos antes, podemos decir que la educación remota aplicada en la institución fue un éxito gracias a factores claves que me gustaría compartir con ustedes aquí en esta presentación. Principalmente, pues es el involucramiento de las familias en este proceso de aprendizaje de sus hijos. Y si bien al principio pues hubo negativas, papás que no estaban de acuerdo con el horario, no estaban de acuerdo con la forma en cómo se estaban dando las clases, como en todo inicio de algo nuevo, siempre que hay un proyecto nuevo saben que tenemos pues personas que no están tan, tan comprometidas, ¿verdad? Porque es algo nuevo y es desconocido. Poco a poco los padres de familia se han mostrado sumamente flexibles y nos han apoyado increíblemente, tanto a sus hijos como a los maestros de sus hijos, para que este proyecto sea un éxito. Y bueno, pues parte de esto y de ese apoyo son las condiciones propicias para que el ambiente en donde el alumno toma sus clases sea el adecuado, es decir, la iluminación, un espacio adecuado sin tantas distracciones, ¿verdad? Los materiales, que los tenga cerca, y pues muy importante, y es algo que yo creo que todos como familia hemos incrementado, es un buen internet, una buena señal de internet. Si antes teníamos 20 megas, ahorita ya estamos en el 50 o en el 100 megas para asegurar que las clases se vayan dando de forma efectiva. Y bueno, para lograr todo esto, es muy necesaria una comunicación efectiva y afectiva. ¿Y cómo? Pues simplemente que todas las partes que están involucradas en el proceso deben de saber qué hacer, qué es lo que se espera de ellas, cuándo y cómo. Y sobre todo, en qué forma afecta esta información positivamente en el entorno y en la comunidad. Todos, maestros, alumnos, padres de familia, el departamento de sistemas, ¿verdad?, que ha sido nuestra mano derecha en este proceso, no me van a dejar mentir, el departamento de planeación, administración, mantenimiento, todos los que están involucrados deben de saber qué hacer, cómo hacerlo y entender. La parte afectiva es entender cómo esto, ¿verdad?, cumple o ayuda a que esto se siga beneficiando, siempre pensando que los alumnos son el actor principal, ¿verdad?, de esta transición. Y bueno, pues ya que están todos involucrados y si nos vamos a la parte académica, tener como prioridad a nuestros alumnos es imprescindible. El logro de los objetivos esperados debe ser orientado, más no limitado, al potencial de cada alumno. Y esto lo vamos a platicar tantito más adelante con un poco más de detalle. Y pues finalmente, pero no menos importante, es el equipamiento tecnológico adecuado para cada necesidad. Y esto nos lleva a esta nueva diapositiva, en donde tenemos un general de lo más básico que se requiere para poder llevar a cabo esta modalidad remota o modalidad híbrida, ¿verdad?, que es mitad remota, mitad presencial. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Principalmente una red segura, estable y muy bien administrada. Alguien tiene que estar detrás de esta red, asegurándose de tener los filtros adecuados dependiendo de la edad de los alumnos. También es muy importante contar con una plataforma institucional, pues es el medio de comunicación formal y tripartita donde la institución, los padres y los alumnos
pueden mantenerse informados en todo momento. Para alumnos y maestros es necesario contar con un dispositivo con cámara y micrófono y que este sea adecuado al sistema tecnopedagógico que ha elegido la institución. Sin poner nombres, cada sistema tiene sus necesidades y es importante que este dispositivo sea adecuado a ellos. Y por último, es una recomendación, pues, que todos los alumnos y maestros cuenten con un correo institucional. Esto ayuda a que el uso de las aplicaciones, el uso de Zoom, por ejemplo, también sea más seguro, pues solamente los integrantes de la institución pueden tener acceso a ellos, ¿sí? Y para los maestros, bueno, pues es deseable que puedan tener una diademita con micrófono y que sean inalámbricos para que el maestro pueda moverse con facilidad y que tenga la confianza de ser escuchado y de escuchar también a sus alumnos. Y bueno, la parte así teórica, que me voy rapidísimo, es que la información general nos brinda 4 metodologías que han sido asociadas a un modelo híbrido, que es el modelo rotación, el modelo flexible, el modelo a la carta y el modelo virtual enriquecido. Dentro del modelo de rotación hay 4 partes que lo conforman, que son la rotación de estaciones, de laboratorio, la individual y el aula invertida. Y bueno, todos ya conocemos un poco de esto y me fascinaría platicarles a fondo de todo ello, pero les voy a dejar aquí este QR code para que puedan entrar. Esta es una imagen que la tomé de forwardteacher.com y que está muy clara porque tiene todos los elementos, imágenes ilustrativas para que nos complemente esta parte teórica, ¿verdad? Si lo desean, pueden tomar aquí su celular, llevarse el QR code y nos pasamos a la siguiente parte, que era lo que me gustaría enfatizar, que es nuestra educación diferenciada, differentiated instruction en inglés, y educación más en español porque no solamente es aquello, bueno, ustedes saben que cada ser humano es diferente y no importa la edad, el género, las preferencias, nuestras formas de aprender varían incluso en uno mismo. Nosotros no aprendemos matemáticas igual que aprendemos lectura o igual que aprendemos gramática. Entonces, para que sean exitosos todos estos modelos de aprendizaje, necesitamos conocer las áreas de oportunidad y virtudes de nuestros alumnos, ¿verdad? Por lo que es importante partir de un diagnóstico genuino de esto, ¿verdad? Y este lo hemos ido formando teniendo una bitácora completa, es como un scan de rayos X de nuestros alumnos, cada uno de nuestros alumnos, tenemos toda la información de ellos, con el soporte de la Secretaría de Educación, ¿verdad? Que nos brinda muchos herramientas, ¿sabes? Y también nuestro colegio somos colegio aliado Cognia, ¿verdad? Antes era Advanced Ed, y este nos proporciona una evaluación adaptativa que se llama MAP. Esta evaluación va revisando los niveles de los alumnos, le pone una, no son todas las preguntas iguales, le pone una de su edad, si la contesta bien, le pone otra, una más, de más alto nivel, si la contesta mal, una de más bajito nivel, y así se va adaptando para saber exactamente en dónde está ubicado el alumno académicamente. Y bueno, Notion nos proporciona también Larsa y Marsa, que evalúan lectura y matemáticas, y viene por parte del diferenciar la instrucción, ¿verdad? Y algo importantísimo es la retroalimentación de familias. Ellos son formados y capacitados de forma continua y sistemática, igual que a los maestros y a los alumnos. Cada uno de los cambios metodológicos y técnicos que hay, se les hace saber, ¿verdad? Para que estén enterados de cómo afectan positivamente en su entorno y también se sigan desarrollando. Es un proceso de desarrollo en el que hemos estado inmersos no nada más las instituciones, sino también las familias. Y bueno, pues trabajar colaborativamente de esta forma, podemos enfocarnos en aquellos detalles más allá de la instrucción. Es como podemos darle esta importancia a la parte emocional, ¿verdad? Al ambiente que se crea en el aula, sin importar si este es virtual o es presencial.
Y bueno, el regreso que estamos planeando en Nuevo León, aún las escuelas no han regresado, ¿verdad? En su totalidad, estamos en ese proceso. Los maestros acaban de terminar este proceso de vacunación. Y bueno, pues tenemos aquí como un regreso consciente principalmente. Nos estamos preparando para proteger la salud de nuestros alumnos, estamos preparándonos con todas las aditamentos y necesidades que se requieren para que nuestros alumnos, nuestros padres de familia y cualquier persona que ingrese a la institución esté protegida, ¿verdad? De esta forma, pues obviamente garantizamos una continuidad académica, no importa si están presencial, si están en línea, los objetivos se han cumplido desde el número uno hasta el finalizar el ciclo escolar y todos los alumnos han seguido participando sin perder clase, ¿verdad? Y bueno, la otra es la colaboración y la empatía de las familias, de los maestros, de toda la comunidad, cómo las familias se han solidarizado, ¿verdad? Buscando asegurar el futuro de sus hijos. Hemos tenido un apoyo tecnológico impresionante. Nuestro departamento de sistemas nos ha apoyado muchísimo. Entonces, los padres de familia y la institución está llevando a cabo esta parte de la tecnología al pie de la letra. Y lo que sigue, bueno, pues son que tenemos las tecnologías o las herramientas tecnológicas necesarias. No estamos pidiendo de más, es solo lo que se necesita para llevar a cabo cada uno de los objetivos, siempre teniendo un modelo flexible, un acompañamiento muy cercano. Repito, de los maestros tienen constantemente retroalimentación con los padres de familia, con los mismos alumnos, los directores están siempre presentes, entonces esto se lleva. Y bueno, una iniciativa que nuestros maestros y la misma comunidad, todas esas iniciativas han sido un valor agregado, en nuestra institución, porque todo esto se ha ido tomando en cuenta, todo esto ha logrado que el colegio surgió lo mejor del Colegio Americano Anáhuac, ¿verdad? Todo lo que se ha hecho ha sido determinante, transparente y oportuno, siempre pensando de manera gradual, muy pensada, muy organizada y objetiva, ¿verdad? Y bueno, hay algunas consideraciones, ¿verdad? Todo proyecto tiene ambas caras de la moneda y no me gustaría catalogar ninguna de ellas como positiva o negativa. Simplemente son situaciones que deben de ser tomadas en cuenta al momento de dar este importante paso. Y pues primero, algo muy bueno que ha surgido de esta pandemia ha sido una autonomía del estudiante, el mayor rendimiento del alumno, ¿verdad? Se optimizan los tiempos, se optimizan los recursos, la institución se prepara, o más bien, la pandemia preparó mucho a la institución y al alumnado para la enseñanza superior, ¿verdad? Se adecuaron distintas metodologías y tecnologías en el aula, se extienden los espacios de aprendizaje, ya no nos quedamos nada más con lo que tenemos ahí en el salón, ¿verdad? Favorece muchísimo el trabajo colaborativo entre pares, arriba, abajo, diferentes niveles. Los recursos, hay muchos más recursos para el proceso de aprendizaje. Existe también otra de las consideraciones que debemos de tomar en cuenta es que se requiere una inversión inicial de adecuar las instalaciones para todo este tipo de tecnologías, poderlo recibir correctamente. Es también importante una capacitación constante, como he mencionado, a nuestros maestros, a los padres de familia, a los mismos alumnos, aunque ellos son tan adaptables, ¿verdad? Ellos creo que han sido los que menos han batallado en parte en la cuestión tecnológica. Los papis y los maestros somos los que hemos estado en constante capacitación para seguirles el paso, ¿no? Y bueno, la adaptación del programa, ese programa con el que ustedes trabajan y que es exitoso en cada uno de sus colegios, cómo se adapta, ¿verdad? Ahora con la parte de tecnológica, con las nuevas plataformas. Sí aumentó en un inicio la carga laboral porque pues todo es nuevo, ¿verdad? Todo se tiene que adaptar, pero luego fluye de forma comodísima, ¿no? Ahorita ya ni queremos, otra de las cosas es esa falta de motivación, el manejo de la ansiedad, porque pues es algo nuevo, es algo diferente, ¿verdad? El plagio, hay a veces por ahí que tenemos en los alumnos cuando entregan sus trabajos, un poco de eso, y bueno, ese conocimiento y el uso de la tecnología, pues perderle el miedo por completo, ¿verdad?
Y bueno, platicando con los maestros en esta diapositiva, quise plasmar los comentarios directos que hemos recibido de los maestros, de los alumnos, de los padres de familia, respecto a esta parte que les encanta, ¿verdad? Tanto del sistema remoto como del sistema presencial. Y bueno, pues queremos conformar un epicentro más completo para nuestra mudanza al formato híbrido, tomando en cuenta que pues es sacar la mejor versión de ambos escenarios, ¿verdad? Y tenemos dentro de la parte virtual, pues es la comodidad de estar en casa. A todos nos encanta estar en casa. Probablemente ahorita todos estamos tomando esta sesión y traemos chanclas, ¿verdad? En vez de traer tu zapatito bien boleado y demás. Los tiempos de descanso entre una hora y otra de trabajo, pues tienes ahí un tiempo en el que puedes realmente pues descansar. La comida casera, la comida calientita, el momento, el apoyo de los padres de familia con sus hijos que están ahí siempre presentes. A veces les decimos, papi, mami, no ayuden tanto porque luego no podemos evaluar correctamente a sus niños, ¿verdad? Sobre todo con los más pequeñitos. Los maestros dicen en este siguiente que lo que les encanta de la parte virtual es que pueden silenciar las clases. Entonces, esa es una cosa yo creo que vamos a extrañar en la parte de presencial. Y pues sobre todo el tiempo de estar en familia. Tan pronto terminas, te desconectas y ya puedes, ¿verdad? Seguir tu rutina habitual en casa sin tener que estresarte por la contaminación, los carros, el smog, etc. Y la parte presencial, bueno, habla mucho del trabajo colaborativo y social, de este soporte uno a uno. Tú como maestro vas pasando por las filas y te das cuenta, tú sientes, ¿verdad?, que este alumno está batallando, te inclinas, le ayudas y tú puedes continuar con tu clase. Esa sensibilización social que surge de todos, tanto de los niños como de los maestros, de saber quién necesita el apoyo, cómo podemos apoyarlo. Podemos también ver el lenguaje corporal que nos dice cómo se siente, si está triste, si algo le afecta, más allá de las clases, ¿verdad? Ese acompañamiento individual que podemos tener con los niños que de repente, a ver, ven, Juanito, acompáñame tantito y vamos a platicar por algo que sucedió, ¿no? En el recreo o algo más allá. Y bueno, te aseguras que las habilidades que los alumnos están desarrollando las están desarrollando ellos solitos, que no tienen ayuda. Como les digo, es muy importante que los padres de familia estén presentes en todo momento, pero también es importante que los dejen desarrollarse por sí mismos. Y bueno, todo esto, si lo ponemos en el centro, pues es lo maravilloso de las múltiples herramientas tecnopedagógicas que nos forzamos a utilizar. Algunas ya estaban ahí, muchas han mejorado enormemente. La diferenciación en la enseñanza, nos hemos dado cuenta de que no es tan fácil enseñar en línea, ¿verdad? Pero hay que conocer al alumno y saber dónde está parado, qué está listo para aprender y qué es lo que necesita mejorar para poder nivelarse, ¿verdad? En su madurez, porque todos los niños también son diferentes y maduran en diferente ritmo. Y bueno, el seguimiento puntual individual, ya tenemos todo súper organizadito en carpetas, en el Drive, todo compartimos, es mucho más amable. Y las evaluaciones en línea que se tienen con resultados inmediatos, bien rápido sabemos cómo quedaron, qué hay que reforzar, cómo podemos avanzar, ¿verdad? Ya lo tenemos todo ahí a la mano. Y bueno, pues esto es, tenemos aquí algunas conclusiones. La primera principal, y el ingeniero lo comentó en un inicio, es el cambio de filosofía organizacional orientada a tener docentes que fomenten la autonomía del alumno a través de su autoaprendizaje y su autoconocimiento. Si ellos saben quiénes son y cuáles son sus necesidades, más fácil pueden avanzar en este proceso de aprendizaje. Tener los objetivos claros y medibles como institución, ¿verdad? Tomando como centro al alumno, que el docente sea un facilitador y un guía, les llamamos coaches, porque ellos están coachando, te dicen para dónde ir sin decirte exactamente qué hacer, te motivan a que estés ahí y que fluyas y que avances y que aprendas, ¿verdad? Y bueno, pues vivir nuestro propósito de existir día a día es indispensable. Entender que para que este modelo tenga éxito, debemos de llevar a cabo
proyectos transdisciplinarios, tomar desde los más chiquiringos hasta los más grandotes, cómo ellos van avanzando para que no se pierda todo este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Romper esos paradigmas, involucrar a los padres de familia en la formación de sus hijos, ¿verdad? Ya no es de que, ay, maestra, ahí se lo dejo. No, no, ya estamos todos involucrados en esto. Vamos juntos, vamos de la mano a ser super estudiantes, super personas y gente muy bien preparada para este, pues, nuevo día, nuevo reto, nueva normalidad. Y bueno, pues la adaptación de una instrucción diferenciada para realmente darle a esos alumnos lo que necesitan. Y bueno, caemos, ¿verdad?, en que en tiempos de adversidad y cambio es cuando descubrimos quiénes somos de verdad y de qué estamos hechos. Todos hemos trabajado muy duro, fuerte y a seguir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania. Nos parece que justo esta presentación devela algunas alternativas, ¿no?, que existen acerca de este proceso de hibridación o de hibridaje, ¿no?, junto con algunos retos que se han presentado y algunas dificultades. Entonces, para hacer eco justo con esta presentación, nos parece también importante verlo desde otra institución que ya lleva también un tiempo en este proceso, en El Salvador. Entonces, para eso, Gualberto. Muchas gracias, Luis. Voy ahorita a compartirles la presentación y pues también hacerles la invitación. Tenemos esta parte de las preguntas en el Q&A, la letrita allí para plantear las preguntas, de modo que tengan la libertad de poder hacer. Ya después, ya me decía Luis, hay un espacio para poder atenderlas. Así que sea ese el canal, de modo que cuando se presenten cosas ustedes puedan ir orientando y canalizando por ahí las dudas. Para mí de verdad es un privilegio el poder estar aquí con ustedes y poderles compartir básicamente desde esta línea, ¿no? Hemos recorrido este camino y les quiero contar cómo nos ha ido. O sea, esto es nuestra historia, la verdad, lo más transparente posible, con fotos reales, con problemas reales, con miedos reales, y esto es lo que nosotros hemos estado trabajando. Un poco en el contexto, El Salvador es un país pues, pequeño, realmente geográficamente. Pues yo alguna vez viví 2 años en México y hacía cuenta que pues, Ciudad de México a Puebla y se me acabó el país. O sea, yo vivía en Ciudad de México, 21.000 kilómetros cuadrados, es poquito. Somos cerca de 7 millones de personas y en el contexto lo que ocurrió es que el gobierno oficialmente dio permiso para que a nivel de país empezaran las clases de forma semipresencial. Es decir, no somos el único colegio, de hecho a nivel país, todos están intentando distintas formas de ejecutar esa semipresencialidad. Es decir, hay contextos donde la semipresencialidad es, mira, te recibo a la mitad a 4 niños que me dijeron que sí y los atiende el maestro y los otros harán otra cosa y así se van alternando. Este es un reto que incluso las escuelas públicas están viviendo con las circunstancias limitantes que ustedes imaginarán. Al igual que en México, a nivel de país, se abrió el canal nacional para compartir contenidos, pero quizá la carencia más grave de nosotros es que no hay tanta investigación. Sé que la Ibero y otros han estado midiendo el impacto a nivel mundial de estos recursos y cosas. Al nivel de país se abrió, pasadas las elecciones, se abrió que pudiera venir a clase ya semipresencial, pero también ha ayudado a nivel de ambiente el que sí han hecho la vacuna fácil y accesible. O sea, yo ayer justo fui a mi segunda dosis, Y digamos que aunque eso no garantiza para que los alumnos no haya contagio, al menos sí transmite un poco de seguridad de ese lado. Como colegio, hay varias cosas que hicimos antes, ¿sí? Aquí les comparto todas las imágenes o más que ustedes quisieran, las pueden encontrar en el Instagram, ahí lo ponía la dirección, pero realmente ese era el sentir. Realmente sí nos ocupaba el que en la virtualidad seguimientos psicológicos y de acompañamiento son muy difíciles para los niños. Es lo mismo como mencionaba Tania, de repente ver la carita triste y poder platicar. Y pues en ese contexto se empiezan a diseñar por un lado protocolos de bioseguridad para las familias, capacitar a los maestros en grupos pequeños que ellos mismos se enseñaban a sí mismos cómo iba a ser esto del modelo híbrido, que ya les voy a mostrar algo más adelante, y cómo ir haciendo esta campaña de cómo organizarnos. De modo que hace unas 3 semanas, pues esa foto es real, y realmente, si hay algo que entusiasma mucho es de verdad ver a los niños felices. O sea, ciertamente va a depender de los contextos y todo, pero es
Es su colegio, es su casa, de verdad son sus amigos. Ese volverse a ver, aunque solo esté la mitad del grupo, porque la otra mitad está virtual, esa es la forma en la que implementamos una misma experiencia de aprendizaje. Las clases se mantienen curricularmente las mismas. Hoy en español van a estar la mitad presencial y la otra en virtual. Y dentro de unos días, los que van virtual van a ir presencial, pero las clases y los contenidos siguen. Pues ahí tenemos nuestros niños en este ejercicio de ir aprendiendo esta rutina, ¿verdad? El lavado de manos después del receso. Las caretas no son obligatorias. Nosotros abrimos desde preescolar hasta preparatoria. Nosotros decimos bachillerato, preparatoria. Y la parte que decidimos utilizar fue las mismas iPads que teníamos como en carrito compartido, son las cámaras. Realmente nos sirve el iPad de pura cámara y pantallita para gestionar un par de cosas. Y luego hemos montado los equipos de las computadoras para que el maestro gestione. Entonces, así están los alumnos en sus clases. Y esta foto, si no está en Instagram, ¿verdad? No la vayan a compartir, pues si me regañan, esta sí la tomé yo, es real. Eso es lo que tenemos. La pantalla del televisor nos sirve para que los que estén en clase vean, por si el maestro comparte algo, lo mismo que el maestro comparte en pantalla, lo ven los alumnos en casa. El iPad que está ahí sirve de cámara, con un botoncito le doy vuelta y ven a los alumnos, y ahí tengo la pizarra. De modo que con eso, que es reacondicionar lo que teníamos, nuestro reto es diseñar esa experiencia de aprendizaje para que sea simultánea. ¿Fácil? Definitivamente no es. Los maestros me colaboraron, ayer me contestaban básicamente estas dos preguntas que les voy a compartir a todos ya de manera sintética. ¿Cuáles son los retos que ellos han vivido y percibido? A grandes rasgos, pues realmente lo que nos ocupaba es las familias. Realmente sabemos de familias que pasaron por pérdidas de familiares y que cuando les preguntábamos, ¿ustedes quieren mandar a sus hijos? Pues nos decían no, porque han pasado por situaciones difíciles. Es como colegio, ¿qué les puedo ofrecer? Como en el modelo, un grupo viene presencial y otro virtual, los que deciden no venir al colegio, pues simplemente seguirán su secuencia en virtual. Cuando el maestro de lo que se ha ocupado es de generar o de diseñar la clase con actividades y cosas que involucren. En este caso, no lo menciono acá, pero sí una pieza clave ha sido Nearpod, y que de verdad no es publicidad, sino realmente lo que usamos. ¿Por qué? Porque Nearpod, que de hecho lo pueden utilizar gratuitamente si alguien, hay cuentas gratuitas con varias funciones, de lo que se ocupa es una especie de PowerPoint donde puedo interactuar. Entonces puedo interactuar porque estoy enfrente y levanto mi mano y digo, o porque tengo un dispositivo o porque estoy en mi casa. Luego también, ¿qué les preocupa a los docentes? Porque al igual que el tema de salud, este tema de entrar a aprendizaje híbrido, cuando habíamos llevado casi un año de virtualidad, pues obviamente para ellos era otro ajuste al año y un cambio. ¿Qué nos ocupa como institución? Realmente el garantizar que los alumnos estén aprendiendo. Y también poder apoyar a las familias en toda esta parte de los procesos. ¿Cómo utilizaremos la tecnología? Que ya les mostraba un poco. Y también, ¿qué es lo mejor para los alumnos? Por eso, nosotros en el colegio, al final preescolar, por ejemplo, consiguió motivar a que los niños lleguen todos los días. Los niños pequeñitos de 2, 3 años, yo tengo a mi hijo que viene aquí al Pambolino, le llamamos, los más pequeñitos, como un prematernal o maternal. Ellos vienen todos los días, excepto miércoles, que es nuestro día para sanitizar y organizar otras cosas. Este día sí es virtual para todos, pero los niños están llegando, porque la gente de preescolar nos decía, para ellos es importante la continuidad. La ruptura de unos días y otros no, no les iba a terminar de favorecer en esa edad, y por eso realmente ellos sí están, tuvieron que contratar más maestros, un poco como entendí que la propuesta de Tania, donde un maestro se ocupará totalmente de los presenciales, y alguien está apoyando a los virtuales. Entonces, ese sí es un reto aparte, pero es una respuesta a la característica propiamente de preescolar, cómo atender a los chiquitos y ver qué están desarrollando. Y entonces también ayudar en el ánimo, ¿sí? Porque de forma realista los maestros quisieran tenerlo ya de vuelta. Y nos lo decían hasta con cierta tristeza, ¿no? O sea, es que esto de estar mitad y mitad, ¿no? Yo quisiera, pero ante eso la realidad es que no es posible. Así que lo que hemos empezado a ver es este vaso medio lleno. Sí es cierto, no podemos tenerlos a todos, pero tengo a la mitad. Y ya les puedo ver, y les puedo saludar, y pueden interactuar, un poco como en la foto que les compartía. Eso también en el ánimo ha ido permeando a través de estas semanas, y ya ven más como una ventaja que como un problema el hecho de estar por la mitad. Pues estas mismas cosas que los maestros decían, de que eran lo que más les preocupaba, como ven, la palabra gestionar, el tema de la conectividad es muy real. O sea, como mencionaba Tania, el hecho de no es lo mismo estar conectado con 3 megas y de verdad aquí en El Salvador es hasta risible, o sea, las conectividades que hay en México son mucho más anchas. En mi casa tengo 10.
con eso nos solventamos. Pero cada caso y cada contexto con los dispositivos pone retos, y gestionar toda esta parte en los distintos escenarios, pues son dificultades a superar. Que realmente el punto de los retos es eso, es algo que me está costando y todavía estoy en esa línea. Por eso me permito compartir literalmente de los textos que ponían, pues estas frases, ¿no? Por un lado, cómo gestionar esos dos escenarios. Y vamos a ser realistas, o sea, por ahí andaba una caricatura de un meme de que el maestro estaba por aquí con la pizarra y con otro. Sí tiene su dificultad, y mis maestros no me lo dicen. A la fecha todavía sienten que ese gestionar dos escenarios no es fácil. Sin embargo, como lo veremos en los aprendizajes, también lo ven posible. Aparte de la conectividad, el cómo ellos todavía tienen necesidad de seguir desarrollando. El de ser flexibles, porque un día falla la conexión en alguien, ¿qué hacemos? Plan B y luego plan C. Eso lo hemos vivido. O sea, si nos ha fallado la red, han pasado cosas que luego se solventan, pero realmente se sigue viviendo como un reto, como ir ajustando eso. Hay colegios en el país que ante esta situación han sido realistas y han dicho, yo no tengo la capacidad para conectar a mis 1,000 y pico alumnos, en el colegio somos 800, pero otras instituciones han dicho, voy a seguir virtual, aunque el gobierno y la legislación me permite, no tengo la infraestructura para garantizar que aquí tengan sus clases en este modelo, así que seguimos en virtual. Esos han sido un poco los retos, la flexibilidad, el tener que adecuarse, cómo motivar a los alumnos, este mismo hecho de prender la cámara, ¿no? Y al final uno puede ponerse punitivo y poner sanciones, lo que sea, es realmente qué es lo que estamos haciendo para darle valor, qué es lo que estamos haciendo para motivar a que el alumno lo haga. Siempre está un reto ahí, siempre hay cosas que se pueden hacer, y solo por comentar algo, una vez en un webinar mencionaba alguien incluso hasta de usar filtros, y yo a ver cómo. Pues sí, porque voy a clase de historia y de repente me pongo un sombrero. Y, o sea, hay maneras en las que les puedo dar razones para que la cámara sea algo en lo que también interactúo y también aprendo, que es lo que nos interesa. ¿Qué aprendizajes nos ha dejado esta experiencia? Pues por un lado, el ser flexibles. El que es posible el potenciar el aprendizaje con la tecnología. Y eso, como lo ven en la frecuencia ahí que está de 6, muchos maestros todavía había la percepción antes de la pandemia en 2019 que más bien la tecnología estorbaba, ¿sí? Porque la tecnología me quita el contacto humano, porque la tecnología... Pero realmente, ya que lo vean como un aliado, es realmente un aprendizaje, una ganancia. El mismo hecho de ellos, cómo han ido desarrollando ciertas competencias para conectar el mouse, de resolver pequeñas cosas que eventualmente se han ido delegando en ellos y que ellos pues, también tienen que solventar en estos entornos donde tienen más dispositivos. O sea, realmente, estar frente a un iPad y la computadora y el televisor, o sea, eso... que requiere su práctica. Y por eso me gustaba tanto una frase, creo que aquí está, vamos a ver si está destacada, que tenía que ver con la práctica me reduce la ansiedad. Sí, correcto. Un poquito justo las he enumerado, perdón, séptima de abajo hacia arriba. Dice, la práctica reduce la ansiedad y el miedo. Y creo que ahí es donde, si ustedes han apostado o quieren apostar por ese tipo de modelos, capacitar en grupos pequeños es algo que a nosotros nos funcionó mucho. Es decir, esto que queríamos hacer lo probamos con 3 maestros un sábado. Esos 3 maestros me dijeron, mira, esto no lo creo, no lo veo, ¿qué hay que hacer? Esos 3 maestros luego me capacitaron a otros 3 maestros cada uno y durante toda una semana estuvimos hasta que nos volvimos a reunir un sábado e hicimos prueba de la red, de la conectividad, de todo, a ver si funcionaba tal cual eso que habíamos pensado. Entonces, por ahí esos aprendizajes, iba por el lado de la tecnología, el hecho de ellos mismos reconocerse, aprender, el descubrirse también, el flexibles ante las eventualidades que van pasando, son los aprendizajes que han ganado. Nosotros a la fecha somos Microsoft Showcase School, significa que Microsoft nos reconoce en la implementación de la tecnología y son nuestro aliado para poder hacer esto. Es bien interesante porque realmente Microsoft no me cobra nada, no pago un fee o algo así. Simplemente les hemos mostrado lo que hacemos, ellos dicen, ok, estás cumpliendo ciertos estándares y nos reconocen por un año. Hay muchísimos recursos, y vamos a ver si puedo pegarlo rapidísimo aquí en el chat, son recursos todos gratuitos que ustedes podían explorar en el sitio este de education.microsoft.com, hay cosas en inglés y en español, y ahí hay muchos cursos sobre cómo diseñar experiencias en entornos remotos, cómo evaluar en entornos remotos, de modo que pues no hemos inventado la rueda, simplemente la hemos adaptado a los recursos que tenemos, en las condiciones que tenemos para los fines y propósitos que queremos.
Y pues básicamente eso es lo que de mi parte les quería compartir. Veo que hay por ahí unas preguntas. Luis. Sí, pues muchísimas veces, muchísimas gracias, Gualberto. Yo creo que me parece que es bastante aterrizado, ¿no? Bastante aplicado también lo que nos presentas, ¿no? Una realidad tal cual del colegio. Sin duda hay retos que se vienen también adelante. Es comentarles que este es el primero justo de una serie de webinars que vamos a tener dedicados a este tema. Entonces, también en un momento más les paso ahí por el chat una liga por si ustedes quieren inscribirse a los webinars que les sigan llegando, ¿no? Y pues para continuar justo con el debate, digo, evidentemente tenemos muchas preguntas que vamos a dejar ahorita nada más terminando la intervención del buen Eric Juárez. Y posteriormente procederemos a formular estas preguntas. Recuerden, porfa, en la medida de lo posible, escribirlas en preguntas y respuestas. También veo que hay manos levantadas. Pues vamos a tratar de hacer lo mejor posible con el tiempo que tenemos. Mi estimado Eric, desde un panorama más amplio, ¿no? Lo que está pasando ahorita en la parte de política pública, los estados, ¿qué es lo que ves desde esta cuestión, digamos, como macro? Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Siempre los debates y los espacios para confrontar las ideas son necesarios porque entre todos vamos contribuyendo y fortaleciendo la discusión pública y la formulación de propuestas en materia educativa. Todo lo que nos han presentado resulta muy interesante y de verdad que son muchas propuestas y situaciones y contextos que bien pueden ayudar a las prácticas educativas. Sin embargo, bueno, pues ojalá todas las escuelas del país o de la región latinoamericana tuvieran estas condiciones. El regreso a clases es algo que se debe tomar con mucha precaución porque los contextos son muy distintos. En nuestro país y en Latinoamérica, la desigualdad es una brecha y es un mal que todavía no hemos podido resolver, no hemos podido justamente resolver, ¿no? Es algo que está pendiente y que involucra a muchos elementos de la sociedad, a todos los niveles de gobierno. Y en México, especialmente, pues es algo todavía muy presente en nuestra sociedad. En nuestro país, el regreso a las aulas se debe de hacer de manera muy puntual y con muchísimo cuidado. En México existen poco más de 36.5 millones de estudiantes de escuelas públicas y privadas, más de 2 millones de docentes y aproximadamente 12 millones de acompañantes educativos. Estos son padres de familia, tutores, cuidadores que todos los días pues dan un seguimiento a las actividades escolares. Esto significa, o esto significaría en todo caso de que regresemos a las aulas, pues la salida o el retorno de más de 50 millones de mexicanos pues que están involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta población, estos 50.5 millones de mexicanos, pues representan poco más del 40% de los habitantes del país, los cuales, de abrirse de nuevo los centros escolares, regresarían pues a la calle poniendo en riesgo su salud, poniendo en riesgo pues, la estabilidad que las familias van teniendo, y que bueno, pues tenemos un problema pandémico que no ha sido controlado. Los procesos de vacunación a docentes y adultos mayores pues no van a ser suficientes para poder tener todo esto bajo control. Y bueno, ante todo esto, que por supuesto que es necesario reconocer que vivimos ante una crisis educativa y sanitaria. En el mejor de los escenarios vamos a tener rezagos tremendos, desigualdades tremendas, y que debemos ir pensando cómo podemos aterrizar. Durante el ciclo escolar 2019-2020, antes del inicio de la pandemia, el abandono escolar, por ejemplo, había aumentado a 1.2 millones de estudiantes que no regresaron a las aulas. Durante el último ciclo escolar, ya con pandemia, se calcula que poco más de 5 millones de personas abandonarán los estudios, la mayoría, por supuesto, por consecuencias directamente relacionadas al COVID-19. Y ante la crisis también en este cosa del abandono, no le quiero llamar deserción escolar, sino abandono escolar, pues también tenemos una crisis de aprendizajes y que pues realmente es muy alarmante porque, en primer lugar, ni la Secretaría de Educación Pública o alguna autoridad estatal o federal pues tiene un análisis o una evaluación muy precisa
de qué tanto se está dejando de aprender, cómo han sido estas pérdidas, qué es lo que se debe de reforzar, etcétera. Y aquí quiero hacer un paréntesis, pues, para resaltar el trabajo que está haciendo la Universidad Iberoamericana, este proyecto que Luis está encabezando de evaluación en los procesos de aprendizaje, la evaluación de los contenidos, qué tanto se está aprendiendo o no, qué tanto se deja de aprender, y que ojalá veamos muy pronto resultados de este estudio que están realizando. Y bueno, y es que la crisis pues se va a acentuar muchísimo más. Algunas previsiones que se hacen a partir de pruebas estandarizadas como PISA o PLANEA, esa prueba también que se les hace a los alumnos de primaria y secundaria, pues estima que vamos a tener una reducción de más o menos, o de hasta 10 puntos porcentuales en los resultados de los exámenes. Y es que regreso a las aulas, pues no es cosa fácil, ya que también debemos revisar, por supuesto, las condiciones físicas de las escuelas, pues muchas de ellas no cuentan pues con los elementos suficientes o mínimos para su funcionamiento. Tenemos escuelas que no tienen baños dignos, agua, corriente eléctrica, ni siquiera alguna pared o techo, ¿no? Y esto incrementa muchísimo más la desigualdad de la que hemos venido platicando desde un inicio. Y esto no todo es por presupuesto. México gasta en promedio, o se acerca al gasto promedio que establece la OCDE. Sin embargo, este problema es de voluntad política y de gastar mucho dinero. Y para que todo suceda, para tener un regreso a las aulas, pues muchísimo más estructurado, muchísimo más seguro, y que tenga bien definido cómo sería este andar, pues diversos colectivos de maestros, colectivos independientes o propuestas incluso independientes de maestras y maestros y organizaciones de la sociedad civil ponen algunos puntos que serían clave o que serían básicos para el regreso a las aulas, ¿no? Especialmente en aquellas poblaciones más vulnerables. Desafortunadamente, aún no tenemos los mejores esfuerzos donde más se necesita. Me gusta a mí repetir esta idea que se necesitan a los mejores maestros en los peores lugares. Se necesitan las mejores iniciativas, los mejores presupuestos, las mejores políticas, el mejor personal en los peores lugares donde más se necesita, y esto es, en definitiva, las situaciones, las poblaciones, poblaciones rurales, las poblaciones indígenas, donde hay una mayor marginación y una mayor desigualdad. Y para que esto suceda, les repito, estos organismos o estas organizaciones de la sociedad civil y algunas propuestas de los maestros proponen algunos puntos fundamentales para el regreso a las aulas. El primero es que no se puede regresar a las escuelas hasta que la semaforización real esté en verde, es decir, que disminuyan drásticamente los contagios y las hospitalizaciones y así poder regresar a la nueva normalidad o lo que se le ha llamado la nueva normalidad. En segundo lugar, se requiere de una vacunación universal a la población, no nada más a los docentes o a los adultos mayores, sino a toda la población para así evitar este riesgo. En tercer lugar, dotaciones permanentes de artículos de limpieza y la garantía de presupuesto para las comunidades escolares para que puedan comprar ese tipo de artículos. También agua potable en todos los centros educativos. Hay algunas zonas que incluso pues no necesariamente se encuentran en situación rural, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Iztapalapa o en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde hay una escasez de agua terrible, incluso las escuelas privadas carecen de tal líquido. Es necesario garantizar el agua potable en todos los centros educativos. También es deseable, y aunque suene a utopía, pero pues lo debemos de plantear, es que haya personal médico capacitado por cada plantel escolar, sanitarios dignos, salones adecuados al número de estudiantes. En las escuelas públicas a veces tenemos aulas con más de 40 niños encerrados, sin ventilación suficiente, y que esto puede ser un foco de infección muy importante y que pues pone en riesgo la salud de todas y todos. También una mayor contratación de docentes para que así se pueda reducir el número de alumnos que le toca a cada maestro, garantizar conectividad y energía eléctrica y una planeación híbrida y paulatina del regreso a las aulas. Esas experiencias que ustedes nos han compartido de esta planeación híbrida y este regreso híbrido puede ser un ejemplo y puede ser base para que también se aplique en ciertas condiciones y también dependiendo del contexto en que se esté cada escuela pública o privada de la región. Y a partir de esto se puedan crear planes personalizados o planes que estén enfocados
a estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Algo muy importante que creo que es fundamental destacar es que se debe de enfocar un plan y programa de estudio enfocado a resarcir esta desigualdad o esta pérdida de los aprendizajes. Enfocarse en ciencia, lectura y matemáticas, enfocarse en los aprendizajes básicos fundamentales para que esta brecha de aprendizajes no sea tan marcada. Finalmente, pues si bien el regreso a clases corresponde o es una tarea que corresponde a toda la sociedad, pues se requiere de un buen liderazgo por parte, en este caso, de la Secretaría de Educación Pública y de las secretarías locales y mucha voluntad política para garantizar el correcto ejercicio del derecho a la educación. Desafortunadamente, en México, pues vivimos tiempos electorales y siguen tratando de engañar a la sociedad y usando el magisterio como botín político, botín electoral, cosa que debemos de erradicar. Exigimos desde todas las trincheras sociales, desde el periodismo de educación, desde los medios de comunicación, también tenemos nuestra responsabilidad, que se haga verdad o que se aterrice lo que se dice en el discurso, ¿no? Esta parte de la revalorización del magisterio, de la renovación de las escuelas, de la lucha por la excelencia de la calidad, y esta cosa no se ve reflejada en la práctica, pero sí en el discurso. Se requiere una revalorización completa de nuestro sistema educativo. Muchísimas gracias. Quiero dejar tiempo para las preguntas y las respuestas, que creo que hay muchas y muchas de mucho valor. Y pues ojalá esto haya servido para continuar con el debate. Perfecto. Muchísimas gracias, Eric. Como siempre, ¿no? Poner justo en relieve el panorama del sistema educativo nacional, yo creo que también nos deja pensando, ¿no? Y también ahí mencionarles justo que vamos a estar trabajando en próximos días ahí con Educación Futura, si no te comprometo, Eric, a justo hacer un panel específico para escuelas de tipo público, ¿no? Que ver cuáles han sido las experiencias, los retos, las dificultades que han enfrentado. Así es, todos y todas invitados el próximo 18 de mayo a las 11 horas. Ahí trabajaremos con una transmisión en vivo también por plataformas y redes sociales, y que todos se involucren en el debate educativo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y pues hay demasiadas preguntas, ¿eh? Demasiadas preguntas. Entonces, yo creo que todos estamos aprendiendo justo en este momento. Entonces, vamos a ver algunas de las diferentes preguntas que hay. Si les parece, les voy lanzando de tres en tres preguntas para que sobre de eso vayamos discutiendo. Y lo que sí es que, si les parece, me comprometo o ya nos comprometo, si quieren, a los que estamos por acá, a que las preguntas que salen y que hagan falta, con mucho gusto las retomamos y las contestamos desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, y las compartimos igual tanto por Facebook, Educar en Contingencia, como por Twitter, ¿no? Que estamos utilizando, que en mi caso ahí les puse mi Twitter, también el de Gualberto. No sé, Tania y Jaime, si tengan por ahí, y el de Eric también, con mucho gusto se los pasamos. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas de las preguntas que están saliendo. Una primera dice, gracias por compartir sus experiencias. Mi pregunta es, ¿cómo fue la atención hacia alumnos con necesidades educativas específicas? TDA, TDAH, Asperger, etcétera. Una segunda que dice, ¿en qué medida han podido cuantificar o ponderar que los aprendizajes esperados oficiales o estándares nacionales como lectura o escritura se han alcanzado con este cambio de metodología? Y una tercera, si quieren para esta primera ronda, ¿en los salones tienen filtros de aire o detección de dióxido de carbono, de CO2? Adelante, en el orden que ustedes gusten. Entonces, yo ponía algo por escrito, si servía ahí mi respuesta ya por escrita. Sí, pero si quieres reformular la cosa para que todo lo... Generalmente las damas primero, para que no vea Tania ahí que yo le tire. Me parece perfecto, Tania. Ella. Adelante. Pues en el caso nuestro, un poco ayuda, como decía Eric, ¿no? Realmente cada colegio puede ser distinto. La infraestructura acá, como ven, en este caso yo estoy en una oficinita, hay mucha ventana. Entonces, realmente, aunque no hemos instalado eso ni ventiladores especiales, a la fecha no tenemos caso de ningún contagio y pues se cuida eso. Otra cosa que también es importante y cabe mencionar es que tenemos una política interna de clusters o de grupos. De modo que ya hemos tenido, o sea, es real, hemos tenido casos de
una familia que después nos avisó que sí era positivo y que había venido al colegio, pero como sabíamos con quién se relacionaba ese niño y los familiares, entonces simplemente se aisló ese grupo por una semana. De hecho, mi hijo estuvo en ese grupo que fue el primero que se aisló. No pasó nada. No tenemos que parar el colegio si realmente hay un esfuerzo en esas políticas de clúster, vamos a llamar, de grupos pequeños, porque entonces yo sé aislar los nexos y en efecto, entonces a Dios no pasó nada. Pero en otros de repente da pánico y dice, no, hay un caso, cerremos el colegio. ¿Por qué? Si se cuida eso, realmente se puede aislar esa parte y el colegio puede seguir funcionando. Sí, nosotros también estamos evaluando lo mismo, Alberto, y inclusive yendo un poquito más como lo hacen, por ejemplo, en países como Japón, que de repente agarran ciertas muestras y les hacen las pruebas PCR. Y dentro de las aulas, pues también tenemos todo un sistema, no de filtrado, pero sí de constante sanitización a través de dispositivos automáticos. Y bueno, referente a la parte académica, ¿qué hacemos con esos alumnos que están diagnosticados con ciertos, cómo los diferenciamos, verdad? Procuramos mantenerlos siempre en el aula y son apoyados. Tenemos ahí algunos alumnitos que son apoyados por una maestra en particular y tienen una sesión uno a uno dentro de, ya sea de una sesión Zoom o un breakout room, en donde trabajan específicamente lo que necesitan trabajar, ¿verdad? Lo que necesitan desarrollar, como les comentaba, de esta prueba o este examen adaptativo, que ya es como lo que viene a mejorar la parte estandarizada que mencionaba Eric hace rato de las pruebas PISA y las pruebas PLANEA. Este es un examen adaptativo que se llama MAP, Measure of Academic Progress. Este examen nos ayuda a saber cómo están nuestros alumnos y tenemos dos formas de atacar o para trabajar con esas mejoras, que es los separamos en breakout rooms, ¿verdad? Los breakout rooms en Zoom son como subgrupos dentro de un salón de clase y alguien trabaja con ellos esos objetivos especiales, y también es el aprendizaje uno a uno con estos alumnos que requieren más apoyo de ciertos temas, ¿verdad? Algo más allá, como los que ya tienen un diagnóstico psicológico concreto, ¿sí? Perfecto. No sé si faltó algo. Y la tercera pregunta, recuérdanos, Luis. La tercera pregunta faltó la del medio. Salones, tenemos filtro, que eso ya lo mencionaron. ¿En qué medida han podido ponderar o cuantificar los aprendizajes esperados, si se lograron o no? Ah, bueno, esa es también a través de este tipo de exámenes como MAP que se presenta al inicio, en medio y al final del ciclo escolar. Entonces, tenemos toda esta bitácora de los alumnos desde la primera vez que presentaron hasta que terminan de estudiar con nosotros, y sabemos cómo han ido mejorando o si ha habido algún decaimiento dentro de sus aprendizajes y los objetivos. Perfecto. Vale, pues si quieren pasamos a otras tres preguntas. Una primera que mencionan es, déjenme por acá. Está claro que la modalidad virtual seguirá de alguna manera utilizándose por algún tiempo, aún regresando a la modalidad híbrida. Nos hemos percatado de que algunos alumnos, sobre todo los adolescentes, han encontrado la manera de usar videojuegos en clase y podría la MIS creer que están prestando atención. ¿Qué sugieren? Esa es una primera pregunta que ya respondió Alberto, pero igual ahorita damos paso. Dice, para ambas escuelas, ¿de qué tamaño son los grupos de alumnos de primaria? Y una pregunta que yo creo que es muy relevante es, ¿quién les autorizó el protocolo de salud o qué fue lo que hicieron, ¿no? Que ahí va a ser, yo creo que en el caso de El Salvador, muy contingente al país, ¿no? Pero es interesante también conocer cuál es la experiencia desde diferentes países. Bueno, si quieren me adelanto con la parte de los alumnos que juegan videojuegos. Definitivamente como institución nosotros proveemos de los dispositivos a nuestros alumnos. Entonces todos los dispositivos están conectados en la misma red y por eso les decía en un inicio la importancia de que esta red sea segura, confiable y bien administrada. Nuestro departamento de sistemas se encarga de administrar cuáles son las páginas a las que pueden ingresar y a las que no.
Obviamente no podemos detener de que tengan aparte su celular o su videojuego acá pequeñito, el PSP y ese tipo de juegos. Sin embargo, ahí, bueno, es mucho el trabajo de los maestros y cómo constantemente los tienen participando, como les mencionaba, ellos son facilitadores. Entonces, en una clase, si bien hay un tiempo de instrucción, es también mucho más el tiempo en donde el alumno está constantemente participando, está constantemente creando proyectos y eso hace que tenga que concentrarse, porque si se le ve algo, pues ya no puede continuar con sus demás actividades. Entonces, esa puede ser una buena opción. Yo creo que en esa misma línea es un reto sobre todo pedagógico y didáctico, ¿no? Es realmente en el fondo, ¿qué hago? ¿Cómo motivo a los alumnos? Y por eso ponía la respuesta. Incluso yo alguna vez intenté seguir la música de mis alumnos y a la semana tiré la toalla porque cambiaba tanto. Pero de repente los juegos como que les duran más, entre Among Us o Minecraft, que ya revivió. Entonces, creo que el mismo hecho de usar esto como un tema, como un pretexto, para sacar comparaciones o casos, puede decir que incluso el que estaba jugando ahí Pokémon Go diga, ¿cómo? Y ese es, de nuevo, el reto de cómo enganchar y motivar. Está siempre ese mito, ¿no? Que los alumnos duran tanto tiempo. A ver, los alumnos duran tanto tiempo como ellos quieren. O sea, pregúntenle a Netflix, que sabe cuántas horas se pueden tirar de pasada viendo las series una tras otra. Entonces, sí está más bien de nuestro lado qué podemos hacer para motivar, para enganchar. Y van cosas que de repente sí dependen del estilo del maestro, pero el mismo tono de voz, la forma en la que hablo. O sea, ¿cómo hago para captar la atención de los alumnos? Y allí donde son cosas que nos están del lado del maestro para retarse, para siempre ir mejorando y poder ir enganchándoles y motivarles a que participen e interactúen. Como decía Tania, la interacción, el retarles con eso es lo que les saca de la monotonía de las... Y de la cantidad de alumnos, usualmente procuramos tener salones en primaria entre 20, máximo 25, 27 cuando mucho. No más de 25. Y en el caso. Ajá, y en el término de lo que hicimos para la aprobación por parte de Secretaría de Salud, nosotros mandamos un oficio. Nosotros, de hecho, antes de toda esta contingencia, siempre procurábamos una acreditación por parte de Protección Civil, ¿sí? Y todo esto nos coadyuvó para complementarlo con un oficio que mandamos a Secretaría de Salud, en donde detallábamos los lineamientos y los protocolos que se deben de seguir para un regreso seguro a clases, y pues les comparto que ya nos lo aprobaron hace un par de semanas. Entonces, bueno, son detalles que se tienen que ir anticipando para prever ese regreso al siguiente ciclo escolar el próximo agosto, ¿no? Entonces, fue lo que nosotros pusimos en la práctica. En el caso nuestro, fue el ministerio el que cuando se abrió nos dijo, bueno, aquí está el enlace, suben sus evidencias, y después nos dieron la respuesta de que habían aprobado ese protocolo, que les parecía pertinente. Ya saben que esto de repente va cambiando y luego lo que hay, qué tal distancia, otra cosa, pero ellos al aprobarlo, esa es como la condición que ponían para los colegios, pues era de esa forma. Y quizás retornando a la pregunta de los dispositivos, un poco entiendo lo que Tania tiene en Conoci, que es un bring your own device, cada alumno les ha asignado un dispositivo y eso permite el control total. Yo tengo un contexto, perdón, bring your own device, cada quien trae su dispositivo, ese es el que así yo tengo. O sea, cada alumno tiene su equipo, entonces yo no les puedo poner que un filtro u otra cosa, salvo cuando están en el colegio. Entonces eso hace más latente la necesidad de cómo enganchar y motivar por otras vías, porque yo no les puedo aplicar control, les puedo poner ningún software. Ellos hacen lo que quieren porque es su dispositivo. Entonces eso es un reto latente siempre. Perfecto, muchísimas gracias. Pues pasamos con otras tres, si les parece, y luego una ronda final, y con eso cerramos el día de hoy, ¿vale? Hay muchísimas, les digo, yo me comprometo a descargarlas y a tratar de ver y compartirlas también con Jaime, con Tania, con Alberto, con Eric, ¿no? Y tener como algunas ideas para compartirles. Dice, esta me parece interesante, dice, ¿puede identificar los retos en grandes categorías como el pedagógico, el tecnológico, el administrativo, incluso el emocional? Seguramente ustedes tienen identificado estos y otros. La pregunta es, ¿cuál de estos retos consideran de mayor emergencia? Y ahí, perdón que meta mi cuchara también, pero justo en los estudios que hemos estado realizando, ¿no? En la encuesta nacional, en la Confederación Nacional de Escuelas Particulares,
El primer punto que ellos ponían los directivos de las escuelas de la CENEP era la cuestión de la seguridad sanitaria. Y en segundo lugar, era la cuestión asociada también a los costos y a los protocolos de la seguridad sanitaria, ¿no? Eso como dato curioso. Bueno, una segunda pregunta dice, ¿qué experiencia han tenido con el regreso a clase de clases extracurriculares, ¿no? Como deportes, ajedrez, música y yoga. Ahí Alberto respondió, en nuestro caso las academias deportivas iniciaron con las clases, las academias de música han seguido virtuales, y le preguntan, con la misma cantidad de alumnos que para las clases para mañana, no sé si hay un cambio en ser actividad al aire libre, en canchas, y ofrecen servicio de cafetería, ¿no? Nos preguntan. Sí. Y una tercera pregunta, que también me parece interesante, es que hay muchísimas, ¿no? Me gustaría que explicaran la base pedagógica del modelo híbrido. ¿Cómo aterrizan este modelo a la planeación, implementación y evaluación de aprendizajes? No sé qué gusten comentar. Adelante, Tania. Ya tenemos el silencio. Ladies first. Muy bien. Esta parte de las metodologías y la planeación, me gustaría un poco enfatizar que, si bien, como les decía, puede ser complicado al inicio, es un trabajo tal vez tedioso, tal vez no nos encante sentarnos a revisar otra vez absolutamente todo y ver cómo lo vamos a llevar a cabo. Sin embargo, es imprescindible una planeación, ¿verdad? Si nos enfocamos a realmente planear, es más fácil que en un momento dado las cosas cambien y sepamos qué hacer, porque dentro de nuestro plan siempre tiene que haber plan A y plan B, al menos, ¿no? Entonces, ¿cómo todas estas metodologías pueden ser llevadas a cabo? Alberto mencionó hace rato algo muy importante, que es este ensayo de prueba y error, ¿verdad? Vamos a trabajar con 3 maestros, vamos a intentarlo de esta forma, si funciona, lo seguimos multiplicando, si no funciona, aquí paramos y continuamos con otra cosa. Definitivamente ha sido trabajoso, pero ha sido exitoso porque todos estamos a la mano dentro y colgados de esta planeación. Algunas escuelas trabajan, como Alberto, con Microsoft, otros con Google, ellos dan estas... Desde las páginas del colegio, como los correos electrónicos, todo esto es gratuito y puede ser utilizado en cualquier otra institución educativa. Nosotros estamos trabajando con Notion, que también nos provee de absolutamente todas las herramientas para llevar a cabo la instrucción. Vienen todas las clases ya que los alumnos tienen acceso a ellas en cualquier momento. Y dentro del aprendizaje híbrido y cómo conjuntarlo, pues es esto de llevando a cabo una planeación y saber cómo es tu comunidad. Pues no, las comunidades a lo mejor dentro del mismo Nuevo León, que es en donde estamos nosotros, no es lo mismo una comunidad en la parte de Monterrey y su área metropolitana como una comunidad un poco más a las orillas del estado. Tenemos que conocer bien cómo trabajamos con nuestros padres de familia, cuál es el apoyo y saber hasta dónde podemos llegar, por ejemplo, esta metodología que nos encanta y que ha sido un poco complicada de llevar a cabo por ya el rol que traemos de la educación es el aula invertida, ¿verdad? Que te lleves un poco de trabajo, lo revises y ya en clase nos dedicamos exactamente a ver qué dudas tienes, cómo puedo ayudarte para que puedas entender o llevar o llegar a esta meta, nuestro objetivo de aprendizaje. Entonces, es mucho eso, la planeación, la colaboración y conocer a tu comunidad a través de encuestas, por ejemplo, para saber hasta dónde podemos llegar como institución para que nuestros alumnos logren esos objetivos que estamos esperando. Sí, yo coincido mucho, sobre todo en lo que cuestionaban de a qué darle prioridad, Luis, si a lo académico, a lo tecnológico, a lo administrativo. Yo creo que hay que hacer primeramente como organización o como institución académica un diagnóstico de dónde estamos parados, ¿sí? Para ver en realidad en dónde necesitamos mejorar en esas áreas y darle la prioridad pertinente a cada una de ellas, porque en una educación de esta naturaleza, todas son importantes. Todas tienen que estar alineadas a los objetivos y las metas claras a donde queremos llegar. Y tenemos que también darle prioridad a las herramientas con las que vamos a facilitarles a nuestros docentes, a nuestra gente administrativa, para que se cumplan estos objetivos, ¿no? Entonces, es bien importante hacer un diagnóstico inicial de dónde estamos parados. No se trata de darle más prioridad a lo tecnológico
cuando a lo mejor ya tienes mucho de tecnológico y a lo mejor es más importante darle prioridad a la organización cultural, a la filosofía organizacional de alinear a todos al plan estratégico, a las metas y objetivos, entonces a generar una cultura orientada al cambio, a facilitar todas estas estrategias que hagan exitoso un modelo de esta naturaleza. Y en esa parte también me gustaría sumar, porque a veces este tema de las tecnologías, sobre todo de accesos, correos, apps, parece como, bueno, ¿y cuánto cuesta? Les puedo asegurar, porque conozco todas tienen una modalidad gratuita, todas. Google, Microsoft, Apple, todas. Y todas ofrecen cosas donde se pueden montar sistemas de soporte, de estructuración de la educación, sin que ustedes gasten un centavo. Lo más, como para ser estricto, es tener un dominio web, que sea .edu. Es lo más, porque es lo más que piden para validar. Fuera de eso, hay muchas cosas que ustedes, va a depender de lo que quieran, y por otro lado, tampoco hay que ver las propuestas de ellos en un sentido de eminentemente capitalista, por decirlo así. Porque ciertamente son empresas y van a querer vender, pero tienen sus soluciones gratuitas y muchas de ellas tienen fundamentación en investigación. De hecho, en eso se arman, y por eso es interesante cuando uno empieza a conocer todo eso. Nosotros también, justamente hoy vamos a terminar nuestra visita de CONIA, que es una acreditadora internacional para recertificarnos, pero en el ámbito educativo todo va en la misma línea. ¿Cómo hacer aprendizaje cooperativo? ¿Cómo que el alumno autogestione sus tiempos y recursos? ¿Cómo hacer que el docente siga siendo capacitado y capaz y competente? O sea, son líneas que se repiten cuando uno ve, y que más que verlo en una cuestión que nos va a frenar, explórenlo de verdad, literal, buscando en internet, cuentas Office, cuentas Apple, cuentas Google, y gratis se consiguen muchas cosas que les pueden ayudar a potenciar, y eso en cualquier entorno. Y lo más importante es que se hagan de herramientas que les permitan tener información en tiempo real. Sí, para tomar medidas correctivas en la educación diferenciada a tiempo, y también estar dando retroalimentación oportuna a los padres de familia para que coadyuven en que los objetivos que esperamos en el aprendizaje esperado de sus hijos también se den, ¿no? Con estrategias que se tengan que implementar en casa. Entonces es bien importante eso también. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Cierro con una última pregunta, si les parece, en el orden que ya acordamos de manera implícita, ¿no? Y tácita, ¿no? Pero bueno, y vamos a estar, y le pediría, porfa, a Eric, si nos apoya haciendo un cierre del panel como reflexiones finales. No antes, nuevamente, invitarlos. Cada 15 días estamos haciendo los webinars quincenales. Vamos a continuar con este tema de las cuestiones de hibridación o del regreso presencial a clases. Pues agradecerles nuevamente su presencia. Y pues cierro con esta pregunta que me pareció muy, muy, muy importante. Me preguntan aquí nuevamente si compartiremos el video. Sí, se los compartimos a través de Twitter. Les paso el Twitter, o a través de Facebook. A través de esos dos medios se los compartimos con muchísimo gusto. Entonces, la pregunta de cierre que me gustaría hacerlo... y dicen, ¿estaría perfecto con escuelas públicas? Sí, ese es el panel que tenemos ahí pendiente con Eric, que nos vamos a ver el 18, si no me equivoco, ¿verdad? 18 a las 11 horas. Entonces, la pregunta dice, ¿cómo se imaginan la escuela pospandemia? ¿Qué aspectos de estos modelos de hibridación podrían recuperarse y se podría considerar que llegaron para quedarse? ¿Y cuáles considera que son solo aplicables a situaciones de emergencia con las que vivimos hoy? Yo creo que es una pregunta bastante interesante. Pues no sé, Tania. Qué padre pregunta. Qué bueno que cerramos con esta pregunta. ¿Cómo va a ser la escuela o cómo nos lo imaginamos? Amplia, ¿verdad? Amplia, porque lo que más nos ha o hemos disfrutado de esta pandemia ha sido cómo hemos ampliado el conocimiento, cómo hemos ampliado o expandido hasta dónde llegamos. Nos encanta ver a los maestros dando clases, grabándolas, pasándolas a los alumnos a través de los diferentes medios, donde los alumnos pueden ver una y otra vez esa forma de dividir. Siempre tenemos de que al niño que dice, no, mamá, no me enseñes porque tú no me enseñas igual que la maestra. Bueno, pues ahí está el video de la maestra en el que puedes ver uno y otra vez. Entonces, ¿cómo expandemos esta información? ¿Cómo hemos aprendido?
todos estos webinars, así como ustedes, hay cientos de miles tal vez de empresas que lo proveen y estamos aprendiendo de forma gratuita y estamos compartiendo experiencias, lo que nos hace crecer en la parte de la educación. Nos apresuró algo que a lo mejor estaba listo para estar dentro de 15 años, lo sacamos en 3 meses y logramos establecer objetivos más altos, crecer como institución y sobre todo evolucionar la educación. Ya no es la misma educación de hace 100 años, ahora la educación está en todos lados y es amigable y es palpable para todos los alumnos. Muchas gracias, Tania. En este caso, no perder el foco, la pregunta es cómo me imagino en la escuela pospandemia, 2024-2023. Exacto, ¿y qué elementos de la hibridación podrían recuperarse, ¿no? Yo creo que el factor clave sobre todo ha sido el cambio de la percepción de la tecnología. O sea, como les decía, sí, en el fondo el maestro podía odiar la tecnología porque había tenido una mala experiencia, ser indiferente a la tecnología porque no te odio ni te amo, pero estoy, y realmente gustar la tecnología y disfrutar y ver el valor. Yo creo que muchos se han movido, incluso ya han roto la indiferencia. Hay algunos que sí es real, que pueden llegar a sentir un auténtico hastío ya de tanto Zoom y tanta pantalla, pero muchos han visto un valor. Y creo que lo que se debe rescatar a futuro, un poco en la línea que Jaime mencionaba, es que ahora hay muchos datos. O sea, la tecnología no sustituye al humano, lo complementa. Y yo ciertamente puedo verle la cara de tristeza al niño que tengo aquí enfrente, pero también puedo ir y revisar un formulario que les pedí llenar diariamente, donde me decían cómo se siente, y darle un tracking, darle un seguimiento a cómo se estaba sintiendo el niño, en un ambiente donde esa información me ayuda para atenderlo mejor. Creo que eso es una de las grandes fortalezas, cómo utilizo esos datos para personalizar el aprendizaje, para acompañar a esta persona y darle a hacer lo que puede ser. Yo quisiera hacer la diferenciación entre educación básica, media y media superior. Creo que son contextos completamente diferentes, ¿no? A lo mejor un modelo híbrido pudiera llegar para quedarse, un modelo virtual, asincrónico, pudiera, de hecho ya existían antes de la pandemia en muchas universidades. Ahora en la educación media, pues también se empieza a ver más auge en esto. Sin embargo, hay un aspecto muy importante en la educación básica que creo que el modelo presencial es muy importante, ¿sí? Para la cuestión del desarrollo de ciertas habilidades y de ciertas competencias que como son niños chiquitos, pues no se pueden a lo mejor desarrollar en otro contexto. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, vamos a empezar con un modelo híbrido en la educación básica. Sin embargo, conforme se vaya abriendo más el tema de pues que no haya tanto peligro o tanto riesgo con el tema de la pandemia, vamos a ir haciendo la transición otra vez a lo presencial, porque es muy importante para los niños a temprana edad que aprendan a socializar, porque desarrollan muchas actividades que no lo pueden hacer de manera remota, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, vamos a ir viendo diferentes escenarios, pero sí, definitivamente hay que estar preparados para enfrentar tanto académicamente como pedagógicamente, como tecnológicamente y culturalmente esquemas de esta naturaleza. Porque el día de mañana a lo mejor sale otra cosa que no teníamos previsto y hay que estar preparados para llevarlo a la práctica, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime. Mi estimado Eric, unas palabras de cierre. En primer lugar, pues agradecer el espacio para esta discusión y felicitarlos por el esfuerzo que han estado realizando en los distintos colegios en los que trabajan. Creo que la escuela del futuro, la escuela post-pandemia, debería de tener muchas de estas prácticas, dependiendo, por supuesto, de las condiciones, pero aquellas escuelas que sí puedan acceder públicas, ¿no? Como bien dice Valdeto, a estos recursos, que muchos de ellos son gratuitos, pues se deberían aprovechar al máximo y sacar el mejor partido que tengamos, ¿no? Y las escuelas privadas pequeñas, aquellas que, o escuelas que están ligadas a organizaciones de la sociedad civil o organizaciones religiosas, también deberían de aprovechar todo esto, porque sin duda es un elemento que explotaría muchísimo más y trataría de reducir estas brechas del aprendizaje. También quiero resaltar que debe de haber un reconocimiento a los docentes, porque finalmente
ellos, ¿no? Los docentes de escuelas públicas y privadas son los que están en la primera línea de la batalla educativa y que son los que conocen de primera mano las necesidades de sus alumnos, que de por sí en una escuela los contextos son diferentes, ahora en todo el país o toda la región, pues es muchísimo más amplio esta pluralidad. Este respeto a los docentes es fundamental, el respeto también a sus derechos laborales, una mayor profesionalización, que es muy importante para poder desarrollar todo este tipo de actividades y este tipo de situaciones educativas. La revalorización debe ser completa, integral y necesaria. También se deben de adaptar los diversos contenidos pedagógicos, ¿no? Los nuevos planes y programas de estudio para que esto tenga una mayor explotación. Y finalmente, se deben de establecer nuevas políticas públicas, aprovechar este contexto para fortalecer, robustecer y cambiar las políticas educativas y así tratar de aprovechar pues todas estas prácticas. Creo que también es necesario que los medios de comunicación, las universidades, los centros de pensamiento y de creación de conocimiento educativo deben de abrir espacio a todas las voces, a la pluralidad, escuelas públicas, privadas, a los maestros, y a partir de ahí crear redes de conocimiento, redes de apoyo que puedan implementarse en estas prácticas. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a continuar, por supuesto, los debates y vamos a continuar, por supuesto, el análisis educativo, que siempre es necesario, repito, confrontar las ideas y las distintas formas de pensamiento. Pues muchísimas gracias de verdad a todos en nombre del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana y de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Agradecerles enormemente, de verdad, Tania, Jaime, al Colegio Americano Anáhuac, ¿no? O Alberto, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, al Highlands International School, y obviamente también a mi estimado Eric, de Educación Futura, por su participación aquí el día de hoy. Y pues los esperamos a seguir, ahora sí que sintonizándonos por este medio, ¿no? Estaremos discutiendo justo nuevas cuestiones sobre el posible y pronto regreso a clases. Pues muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. A quien le toque, buen provecho. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Gracias.